Gracias a todos ustedes a esta hora de la noche por estar con nosotros para este informe que les traemos. Como ustedes siempre están acostumbrados, todas las noches. Esto va como una presentación de Cruz Santiago y Asociados. Consolidamos tus deudas ahorrándote mucho dinero. Seguros de incapacidad en vida, protección de enfermedades graves, plan de ahorro con buen rendimiento y protección financiera. Importante esto, que siempre hablamos, siempre que presentamos este segmento. Hay veces donde hay personas que he visto en propio Facebook, en propio YouTube, que por diferentes razones tienen que entrar a hacer colectas para poder tratar sus enfermedades. Una persona que recibe un diagnóstico de cáncer y a veces pues uno ve familiares que comienzan a pedir ayuda y uno mismo, ¿verdad?, por ayudarlos también, a los amigos lo hace. Pero me pregunto, ¿por qué estas personas, viendo, las demás personas viendo eso, no se han preparado y no han planificado? Pues mire, yo le tengo una noticia. Hay seguros que pagan en vida. Usted, si recibe un diagnóstico de cáncer, un ataque al corazón, cualquier situación que lo deje sin alguna de las necesidades básicas o sin poder trabajar, usted puede recibir su seguro de vida en vida y utilizar ese dinero no para que, perdona que lo diga así, no para que los herederos se vayan a Disney el día que usted muera, sino para que usted comenzar a utilizar ese dinero y tratarse y comenzar a usar ese dinero para mejorar su salud. Hemos visto montones de casos de personas con cáncer que gracias a Dios se recuperan, salen bien por el tratamiento. Usted lo puede hacer asegurándose en vida. Hoy vamos a tener información para ustedes sobre el mensaje del presidente Donald Trump que fue ayer. Ese mensaje ha causado sensación, ha puesto mucha gente a hablar de esto y por eso a ustedes vamos a presentarle toda la información que tenemos a esta hora. El mensaje especial del presidente Donald Trump sin duda ha causado, ha traído controversia desde los diferentes puntos, las diferentes fases, y uno de ellos fueron los demócratas. Nancy Pelosi y Chuck Schumer hablaron y se expresaron específicamente sobre lo que ellos entienden que fue una rabieta del presidente Donald Trump. Vamos a ver en primer lugar el mensaje de estos líderes demócratas y luego vamos a entrar con Carlos Chardón para que ustedes puedan recibir el análisis que Carlos Chardón nos tiene acostumbrado. Comencemos con el discurso. De hablar directamente al pueblo norteamericano hoy para saber cómo podemos terminar el cierre del gobierno y ocupar nuestras necesidades de los norteamericanos. Tristemente, lo que hemos escuchado del presidente Trump ha sido cosas engañosas y malicias. El presidente inculca miedos en vez de decir los hechos. Y los hechos son que desde el primer día de este Congreso, la Cámara pasó legislatura republicana para reabrir el gobierno y traer soluciones a la seguridad fronteriza, pero el presidente ha rechazado por su obsesión de ver que los norteamericanos gasten millones de dinero en una muralla que él siempre prometió que México iba a pagar. El hecho es que el presidente Trump está haciendo a las personas del Norteamérica pagar por esa obsesión de él. Muchos de ellos, inclusive veteranos, no reciben su pago. Ha prometido que el gobierno continúe cerrado meses, años. Todos tenemos, por supuesto, que asegurar nuestra frontera, nuestros valores, nuestra infraestructura. Podemos instalar nueva tecnología para ver que las drogas que entran a nuestro país no entren. Podemos mirar y hacer mejores políticas de migración en la frontera. El hecho es que los niños y las mujeres en la frontera no son un riesgo de seguridad. Es un desafío para el presidente Trump
porque sus políticas los han tenido a estas personas secuestradas y tiene que reabrir el gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pelosi. Queridos americanos, hablamos con ustedes esta noche, el presidente de los Estados Unidos, con la falta de poder obligarlos a los mexicanos para que le paguen su pared, su barrera, y convencer al Congreso para que paguen por esto, ha cerrado el gobierno. Americanos, nosotros no trabajamos de esa manera. Ningún presidente debería golpear la mesa hasta que le den lo que él quiere. Millones de americanos que se están usando con un apalancamiento esta noche, con este debate y a través de su presidencia entera. El presidente Trump siempre ha agarrado al punto de empujarlos con ese miedo y no democracia. El presidente y todos queremos una seguridad más fuerte en la frontera, pero no estamos de acuerdo con el presidente de la forma más eficaz para poderlo hacer. ¿Cómo desamarramos todo esto? Hay una solución obvia. Separemos el paro del gobierno con los temas de la seguridad de la frontera. Hay negociaciones bipartisanas de los dos lados para poder seguir adelante con esta seguridad de la frontera. No hay ninguna excusa para dañar a millones de americanos por esta diferencia. Por millones que les faltará sus pagos y sus cheques. Hay personas que no pueden ni pagar sus cuentas en sus casas, sus hipotecas. Los campesinos no pueden ni pagar para sacar sus productos. Este presidente solamente acaba de usar la casa para inventarse una crisis, para separar una atención de su administración. Queridos americanos, no hay ningún desafío más grande que este país no podemos enfrentar. Podemos abrir este gobierno y continuar trabajando con nuestras diferencias. Podemos asegurar nuestra frontera sin una barrera que sea tan caro. Podemos darle la bienvenida a refugiados y otras personas sin sacrificar nuestra seguridad. El símbolo de América debería ser la estatua de libertad, no una pared que tenga 30 pies de alto. Señor presidente, reabra este gobierno. Trabajaremos conjuntamente para resolver nuestra diferencia con esta frontera, pero acabe con este cierre del gobierno. Bueno, ahí ustedes escucharon a Nancy Pelosi, a Chuck Schumer, los líderes demócratas en el mensaje que dieron anoche y que fue un mensaje que buscó. Se centró en un tema. El tema es reabra el gobierno. Incluso el speaker demócrata, el portavoz demócrata en el Senado dijo que este es momento de que se reabra el gobierno y que se saque el tema de los empleados y del cierre del gobierno aparte, el tema de la frontera, para así ellos poder pues reabrirlo. En otras palabras, lo que están diciendo es aprobemos el resto del presupuesto y así dejamos el tema del muro aparte. Y Nancy Pelosi dijo, la líder de la Cámara, dijo que él está obsesionado, dijo que está obsesionado en un muro que él siempre dijo que México iba a pagar. Yo recuerdo haber escuchado eso de que México iba a pagar por el muro. Varias veces él dijo, México va a pagar por el muro. Tenemos a Carlos Chardón en línea telefónica. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Ray, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, anoche analizamos el tema del mensaje de Donald Trump. No pudimos analizar el de Nancy Pelosi. Yo no lo había visto en el momento que estábamos analizando, y Chuck Schumer, pero han habido reacciones ya casi 24 horas después. ¿Cuáles son las reacciones para que podamos tú y yo informarle a nuestra audiencia de cada noche
y cada tarde en California, ¿cuáles son las reacciones? Mira, en primer lugar, lo que tenemos que darnos cuenta es que las reacciones de anoche de la señora Pelosi y el señor Schumer las habían escrito anteriormente, como siempre se hace, a base de lo que ellos creían que el presidente iba a decir. Yo creo que esencialmente la pegaron, pero cuando no pudieron o no quisieron entrar en el detalle que debieron haber entrado, porque el presidente habla de una crisis humanitaria. Y en eso pues se ganó la atención de la gente y Schumer y la señora Pelosi pues aparentaron como que simplemente después de ellos haber estado diciendo la tragedia de los inmigrantes, pues que simplemente no les importaba. Esto es simplemente bajo la atención de la situación, pues este fue el problema que ellos tuvieron. Claro, ya encontramos cuáles son los dos temas que a cada uno de ellos no les gusta hablar o que les perjudica. En primer lugar, en su mensaje, Trump no mencionó los 800,000 empleados que están fuera en este momento, ni los contratistas del gobierno, muchos de ellos agricultores y todos que dan comida a los comedores escolares o lo que sea, si eso aplica, no sé, pero hablaba George Schumer de empresas privadas. Tampoco hablaron de eso, de cómo el comercio se está afectando por este cierre del gobierno. Eso no habló Trump. Pero, por otro lado, los demócratas no hablaron de la crisis de la crisis en la frontera. Claro. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos temas le conviene a cada uno. De Trump haber mencionado 800,000 empleados que están sin recibir cheques, porque su último cheque lo recibieron el de esta quincena. ¿Por qué? Porque al empleado federal se le paga una quincena tardía. Así que ellos duraron una quincena más de la que había programado, recibiendo dinero. Ya no, de esta quincena en adelante no reciben dinero. Y 800 empleados son muchos votos, ¿eh? Sí. Y aunque Trump dijo que la inmensa mayoría son demócratas, pues mira, yo fui empleado federal. Y la verdad es que sí que la mayoría tienden a ser demócratas, pero no todos son demócratas. Claro, lo que pasa es que... Oye, ajá. Todos tienen que pagar las cuentas, ¿eh? Claro, y por eso uno dice, mira, si de los 800 mil, 799,000 son demócratas y 1,000 republicanos. Hoy en día hay 1,000 republicanos molestos en un partido que aparentemente está dividido porque hoy no le fue bien o no le ha ido bien con la mayoría republicana en el Senado ni con los republicanos en diferentes aspectos. O sea, ha habido controversia y ha habido críticas y líderes republicanos que no están a favor de lo que Trump está haciendo, Carlos. Bueno, se fueron 8. Ya Trump perdió 8 de los republicanos que no están con él sobre este tema. No sé si son de la Cámara o del Senado, pero ya hay 8 que no están con él. Eso es importantísimo. Segundo, cuando Trump hoy fue, de un gesto para las gradas, a la oficina de la señora Pelosi, para seguir las conversaciones, y salió disparado de allí porque dijo que ella no va a cambiar su posición. Pues mira, eso lo sabía él, lo sabía la madre Teresa de Calcuta, y lo sabía todo el mundo que no iba a pasar eso. Pero Trump por allá, y volvió entonces en ese sentido, igual que anoche le ganó, le puso un pie al frente a los demócratas a hablar de la crisis humanitaria, hoy le puso un pie al frente yendo el presidente a la oficina de las cifras. Así que aquí hay ya dos elementos, y el tercer elemento es uno que no mencioné anoche, porque, y debía haber mencionado.
Y fundamentalmente, me imagino que no lo mencioné porque yo estaba en shock. El señor que habló anoche no era Trump. ¿Cómo que no era Trump? Yo vi el video, Carlos. No. Era Donald Trump, yo lo vi. Y si no era Donald Trump, se parecía. No. Yo creo que era un artista maquillado como Donald Trump. ¿Cómo es que se llama el artista? El que le hace la parodia. El que le imita. Ok. Pero ¿por qué tú yo dices que no era Trump? Porque era el ser más comedido. Oye, de un ser destemplado en todas sus expresiones, anoche se comportó como un señor presidente. ¿Será este nuevo Donald Trump? ¿O cuánto, vamos a decir la verdad, cuánto tiempo le va a durar esto a Donald Trump? Pero definitivamente nosotros llevamos 24 horas fundamentalmente con el presidente Trump comportándose como nosotros esperamos que se comporte un presidente. Por supuesto, el presidente no tiene que comportarse como a mí le dé la gana, él puede hacer lo que le dé la gana, pero uno tiene ciertas expectativas y Trump las cumplió anoche de manera tranquila. El hombre es completamente tranquilo. Ok, y noté que tenía problemas leer el discurso, que estaba en uno de esas cosas que se lo van pasando por el frente, porque el hombre como que estaba con los ojos medio apretados, como cuando tú no ves bien, la próxima vez convenía que se pusieran unos espejuelos para que no, porque se veía un poquito apretado. Y lo otro, que tan solo dijo una o dos palabras fuera de lo que estaba escrito. Por eso es que digo yo, ¿será el nuevo Donald Trump, y hasta cuándo nos va a durar este Donald Trump? Bueno, hay que ver. Pero definitivamente sigue. Esto sigue. Esta es la novela. Que no se va a acabar por el momento. Carlos, voy a leer un comentario aquí. Dice Dilche Calderín: el presidente está preparando su reelección con este discurso. Sembró más el odio anti-inmigrante en los norteamericanos, sin tener en cuenta que él también es un hijo de inmigrantes. Lamentablemente, el muro no es la solución. La droga entra por túneles y por avión. Las últimas grandes matanzas en este país han sido cometidas por gringos, no por inmigrantes. Resuelve el problema migratorio de otra forma. Militarice la frontera. Cada 500 metros un puesto fronterizo y cada 20 metros postas militares, con este patrullaje cada 30 minutos. Hay militares para eso de sobra, y acabe de resolver el problema que tiene aquí. No diga más que los inmigrantes son asesinos, y las cárceles de este país están llenas, y no es mayoritariamente por inmigrantes. Eso es lo que dice ella. Bueno, promoviendo y es muy sensato lo que dice, muy sensato. Ahora bien, uno de los problemas que hay es que la ley en Estados Unidos prohíbe que el ejército se use dentro de Estados Unidos. Cuando el presidente mandó el ejército a la frontera durante las Navidades, eso lo hizo bajo un poder el cual es muy limitado y no puede hacerse permanentemente. Así que sí lo puede hacer con las guardias nacionales. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que todos los gobernadores la Guardia Nacional. Sí, dijeron que las guardias nacionales no la iban a usar para eso. No la va a usar para eso. Así que este es uno de los problemas que hay con la militarización de la frontera. Okay. Lo otro que dice es completamente cierto. Y es que la droga pasa por túnel y llega por agua. Oye, llega a través de Puerto Rico. Puerto Rico es un punto de transbordo y trasiego de droga. Viene de México a... llega a Puerto Rico, y de Puerto Rico, mira, cualquier persona se monta en un avión, y a menos que haya perros allí,
que los identifiquen, no lo van a poseer. Claro, la puede pasar. La puede pasar, y la mayor parte de la droga que entra a Puerto Rico, pues entra ilegalmente. ¿Tú sabes cómo le llaman los pescadores al trasiego de droga? ¿Cómo? La pesca mayor. ¿La pesca mayor? La pesca mayor, porque ellos dicen que ellos salen a pescar y se encuentran los fardos de droga flotando en el mar. Y por supuesto, algunos pues caen, la entran y la venden, pero si los cogen, pues ya ellos saben que están muertos. Claro, si los coge la policía, están presos, y si los cogen los dueños de eso, están muertos. O sea, cualquiera de los dos. Oye, y esto me viene de dos lugares. Uno, cuando yo trabajaba en Small Business Administration, una de las recomendaciones de los empleados míos era que jamás hiciera préstamo en Vieques. ¿Y eso por qué? Me decían, no, Carlos, allí la pesca mayor es la que domina la economía. Wow. Y el otro dato me viene de una persona que va muchísimo, muchísimo a la zona de Mayagüez, a la zona de donde era la atunera, ese sector ahí, y me dice, sí, allí hay días los cuales cuando tú vas a buscar allí a qué tienen de pescado, no. Ayer fue día de pesca mayor. De pesca mayor, no hay eso. Bueno, pesca mayor es la que va a hacer el gobierno mexicano. Carlos, te hago una pregunta. Te voy a contestar porque te hago una pregunta. Si los republicanos dicen que van a deportar a inmigrantes, la prensa los tilda de antiinmigrantes, inhumanos, racista, ¿verdad? Eso es lo que uno escucha. Claro. Eso es lo que uno escucha. Ok, yo a la audiencia en este momento le voy a poner, tú no lo vas a poder escuchar, pero te voy a decir exactamente, una vez salga, te voy a decir exactamente qué es lo que digo en el reportaje, pero quiero que la audiencia escuche lo que México va a hacer con los inmigrantes. Y luego yo voy a repetir para Carlos Chardón lo que dijo la funcionaria del gobierno de México, representando a Andrés Manuel López Obrador. Voy a escuchar. Adelante ahí. Las autoridades mexicanas anunciaron que ya no permitirán que migrantes crucen este país sin antes registrarse oficialmente. Incluso informaron que han detectado 370 puntos de cruce ilegal en la frontera sur. Estamos diciendo que los que ingresen a nuestro país sin registro, sin una forma ordenada y legal, los vamos a deportar a sus países. Pero parece que bueno, hasta el río Suchiate, la frontera natural entre México y Centroamérica. Voy a poner ese pedazo de video nuevamente y le voy a decir a Carlos lo que dice. Dice, la policía ha detectado 370 puntos. Y la funcionaria que tiene, está en un podio que dice decimotercera, bueno, es la número 30, reunión de embajadores y cónsules 2019. Dice la funcionaria mexicana lo siguiente, y voy a decirlo tal cual lo dice para que Carlos lo pueda analizar. Dice ella, estamos diciendo que los que ingresen a nuestro país sin registro, sin una forma ordenada y legal, los vamos a deportar a sus países. Esa es la amenaza que hace México. Carlos, me parece que si Estados Unidos dijera esto, que lo ha dicho muchas veces, estarían tildando a Estados Unidos de racista. Pero ¿por qué la prensa no acusa a México en este momento de antiinmigrantes y simplemente ponen un titular que dice más controles migratorios? Pero ella lo dijo bien claro. Estamos diciendo que el que entre sin permiso, el que entre sin registro, va a ser deportado. Esa es la amenaza que le da México a los inmigrantes en este momento y nadie está indignado por eso. Por supuesto, aquí hay varias razones. En primer lugar,
Estados Unidos se la echa de que es un país de inmigrantes. Eso es número uno. México, ¿no? Las poblaciones nacionales de México, la mayoría son de origen indígena. Sí, hay muchísimos de origen europeo y otros países, pero el fuerte de la población es indígena. Ese es número uno. Número dos. Andrés Manuel López Obrador no ha estado diciendo, ni tampoco lo decía Peña Nieto, que los inmigrantes eran los culpables de todo el crimen y que no se podían dejar entrar. Esa fue la retórica de campaña del presidente Trump. Esa retórica no ha existido en la campaña política de México, ni tampoco lo ha usado el presidente Andrés Manuel, su confidente. El contexto de la política de apretar la inmigración en Estados Unidos y apretarla en México es completamente diferente. El otro aspecto. Mira hasta el punto que llegamos, Carlos, que cuando estábamos hablando del muro hace un par de minutos, nuestro chat en Facebook estaba lleno de comentarios. Ahora que acabamos de poner a México como antiinmigrantes, o que yo acabo de poner el video de lo que podría ser, yo, claro, no lo voy a decir así, creo que México está teniendo sus controles y pues esa es prerrogativa del gobierno mexicano. Pero ahora que ponemos así, nadie está comentando, nadie está criticando a México dentro de nuestra propia transmisión. Simplemente hay silencio. Pues claro, claro. Hay otro elemento que también es importante. Las leyes de Estados Unidos tienen un elemento que no tiene aparentemente las leyes de México. La ley de Estados Unidos dice de que si una persona entra a Estados Unidos y pide asilo, hay que hacerle una vista, considerar las condiciones, y si la vida de esa persona está en peligro, pues entonces hay que darle asilo. No sé si esa ley existe en México. Ahí tú tienes otra razón por la cual la actitud es diferente. Las personas entonces, en Estados Unidos, el asilo en la época de Obama, quería decir cualquier persona, una mujer maltratada por el marido podía pedir asilo. Y abajo Trump, no. Claro, y hay que ver, como tú dices, cómo es en México. Pero no es la primera vez, yo no recuerdo haber escuchado en los últimos 10 años una noticia del gobierno amenazando a la gente con deportarlos. O sea, algo está pasando en México que están diciendo el que entre ilegalmente va a ser deportado. Posiblemente en México... Ajá. Sí. ¿Y cuál fue el foro en el cual se dijo? Se dijo en la cumbre de embajadores. Ah, exactamente el lugar donde había que decirlo. Donde estaban los embajadores de todos los demás países. Correcto, y le estaba diciendo particularmente a los del Triángulo Norte y Guatemala, o sea que Guatemala y el Triángulo Salvador, Honduras, Nicaragua, le están diciendo a ellos, miren, no voy a permitir la entrada. ¿Y qué es lo que quiere decir? ¿Por dónde es que se entra a México? Por Guatemala. Se le estaba diciendo al gobierno de Guatemala, haz tú lo mismo para todos los efectos, porque si tú no lo haces, yo no lo voy a dejar entrar, y los que no pueda devolver, no lo dejamos entrar, y se van a quedar en Guatemala. Y de hecho, quiero amarrar esa noticia que tú estás diciendo y el análisis de dónde se dijo, y es importante eso, el contexto y dónde se estaba diciendo, porque era una advertencia también a todo el mundo. Hay otra noticia, esta noticia que me pareció también súper interesante y quiero analizártela. Yo sé que tenemos mucha gente de Puerto Rico y de República Dominicana que nos está viendo, que la analicé desde el punto de vista dominicano y desde el punto de vista puertorriqueño. Dice que
el gobierno del presidente Donald Trump negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y estudia expulsar a varios países del acuerdo paralelo. El Tratado de Libre Comercio con República Dominicana y Centroamérica, CAFTA se llama. Funcionarios federales están estudiando el acuerdo firmado en el 2005 con 6 naciones latinoamericanas para determinar si pueden bloquear el acceso preferencial de Nicaragua, República Dominicana y El Salvador al mercado estadounidense sin afectar el resto del acuerdo. Me parece algo... ¿Por qué esos tres? Fíjate, puedo entender el tema de Nicaragua con lo que está pasando. No. Los tres tienen una cosa en común. ¿Cuál es? Los tres dejaron de reconocer a Taiwán y reconocen... Y reconocen a China. Estamos. ¿Te das cuenta entonces por qué? Entiendo. Oye, no, Carlos, te tengo que decir, y qué bueno que tú estás con nosotros analizando, porque yo no lo había visto así. No lo había visto. Sí, oye, pero poco te interrumpo para decirte, mira, esta es la razón. Pero tienes toda la razón. No lo había visto. Y ahora lo que sí te tengo que decir es que el tratado con República Dominicana de alguna forma afectó a Puerto Rico, porque propias compañías puertorriqueñas se mudaron a República Dominicana. ¿Cómo esto podría revivir la economía de Puerto Rico? Bueno, esas compañías, si pretenden vender en Puerto Rico y sacar a República Dominicana del tratado, pues entonces van a tener que pagar aranceles para entrar los productos a Puerto Rico. O mudarse a Puerto Rico. O volverse a mudar a Puerto Rico, que es lo que Trump ha querido que hagan las industrias. Por ejemplo, Apple le dijo, bueno, tiene problemas en la China porque tú no haces los teléfonos en Estados Unidos. Ok. O sea que... Eso es lo que está diciendo Trump. Es consistente, completamente consistente. Las personas le dicen que el hombre no tiene, que no sabe para dónde va. No. Es completamente consistente la política comercial de Estados Unidos. Ahora, pregunta que te hago, porque me dejaste aquí, me tiraste una izquierda que no la esperaba, con el tema de China y Salvador, Nicaragua y República Dominicana. Claro. Hoy sale una noticia en El País que la economía de Nicaragua, por primera vez, después de tanto tiempo que llevaba subiendo, ha descendido por la crisis que hay. El Salvador todavía trabaja con dólares y República Dominicana pues ha sido el que más ha ganado en el Caribe del acuerdo que tiene con Estados Unidos. Absolutamente, es esa verdad. ¿Esto puede obligar a los tres países o por lo menos dos de ellos a renunciar a sus acuerdos con China? Bueno, esa es la intención. Okay, o sea que la intención no es dejarlo fuera. La intención es... Oye, la intención no darle la mano y decirle, tú has sido un nene malo. No. La intención es, o estás conmigo o estás con el otro lado. Claro, entonces en ese sentido hay que darle ese punto a Donald Trump, ¿no? Por eso es que te digo, el hombre es completamente consistente en su política, por lo menos lo es el secretario Mnuchin, que es el de Comercio, y lo es el secretario de Estado. Son completamente consistentes en la política. Ok, quiero enviar saludos. La política exterior. Quiero hacer acuse del recibo del saludo que nos envía Juan Bautista desde Acapulco. Así que saludos a Juan. A Juan Bautista que nos ve desde Acapulco. Carlos, cambiando ahora un poco de el tema, Maduro está amenazando a los países que no lo reconozcan. Bueno, el arma más fuerte que tiene Maduro, ¿tú sabes cuál es? El petróleo, ¿le queda? No. ¿Cuál es? El arma más fuerte que tiene es mandarle más gente para allá. Ah, ok. Abrir la frontera. Sí.
Sí. En vez de tener vuelo de repatriación, es decirle, no. Ven acá, tú quieres irte para Chile, vamos a llegar a un avión de venezolano y lo mandamos. Como hizo Cuba con el Mariel. Exactamente, la marielización de Venezuela. ¿Por qué? Porque Piñera en Chile es uno de los que está principales que está en contra de él. El otro es Macri, pues te mando cuatro aviones, te voy a mandar cuatro aviones de venezolano. Ok. Ese es el arma más fuerte que tiene Maduro. ¿Por qué? Porque mira, ya él le ha vendido los campos, el derecho de explotación de campos de petróleo a Rusia. Le vendió 49.9% de Citgo a Rusia. Le ha dado la concesión para explotación de oro a Rusia. Oye, poco a poco se le está entregando todo a Rusia y Estados Unidos calladito. Pero por otro lado, hay otro con quien Maduro va a tener que vérselas también, que es Jair Bolsonaro. Y a Jair Bolsonaro digo, así, sin que nadie le preguntara, yo le daría la bienvenida a una base de Estado, a una base militar americana a Brasil. O sea, wow. El hombre va directo a luchar en contra del comunismo allí. ¿Y dónde tú crees que le gustaría ponerla? Pues mira, tú sabes que en la parte noreste de Brasil, que es donde Brasil, tú sabes que tiene como una barriga así que sale, sí, y después entra, en la barriga esa. ¿Por qué? Porque para empezar, que es la manera más fácil de comunicarse hacia el Caribe y de comunicarse hacia el sur, la Armada, si es una base naval. Y si es una base aérea, pues también. ¿Por qué? Porque está justo en el mismo medio de la zona donde más problemas tiene Bolsonaro, el sertón y la zona noreste del Brasil. Ok. Carlos, ahora Bolsonaro dice que le va a quitar la tierra a los que la han ocupado ilegalmente en Brasil y ha catalogado esto incluso como acto, los que han ocupado esas tierras como actos de terrorismo, diciendo que ellos incluso manejan una economía que no es una economía legal. Correcto, porque mira, si tú invades unas tierras y las cultivas, primero que no son tuyas, no aparece que son tuyas. Lo que tú vendes, pues mira, como tú no tienes tierra, el registro, pues entonces nadie se entera que tú lo vendes. Una economía subterránea. Ah, pero no es tan subterránea, porque está por encima de la tierra y todo el mundo la ve, ¿eh? Sí, pero... Pero, me pregunto que si eso también va con los que se están apoderando tierras del Mato Grosso y tumbando los árboles. ¿Para qué? Para sembrar. Ese es un tema, sí, que pudiera ser interesante, ¿sabes? Porque uno de los problemas que tiene Brasil, que por cierto, la selva del Mato Grosso es la zona mundial más grande selvática más grande del mundo, contigua, ¿eh? Así que ese aspecto, pues, es uno que debería entonces explorarse con mayor detenimiento, si este es uno de los alcances. Okay, bueno. En otro tema, en Israel, el exministro israelí Gonen Segev será condenado a 11 años de prisión por espiar para Irán a raíz de un acuerdo entre su defensa y acusación anunciado por el Ministerio de Justicia del país. Espiaba para Irán entre el 1995 y 96. Carlos, yo no puedo entender eso, como un judío espía para Irán. Poderoso caballero,
Don Dinero, el famoso caballero Don Dinero. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, a mí lo que me explico es 11 años nada más de prisión. Eso es traición. Lo debieron haber fusilado. Se declaró culpable. Y dijo, bueno, lo pues... debieron haber... Negoció entonces para que no lo... Pero mira, debieron haber sido un poquito más fuertes. Dice que estaba acusado de revelar secretos del archienemigo de Israel como información de mercado de energía israelí, la localización de infraestructuras críticas y sobre altos cargos políticos y de servicios de seguridad. ¡Ea, rayo! Para ello, Segev se sirvió de contactos que mantenía con ciudadanos israelíes relacionados con la defensa y la diplomacia. Intentó incluso captar a algunos de sus informantes para incorporarlos a la red de espionaje iraní y para ello les presentó a los agentes de Teherán como hombres de negocio. No, el hombre tenía una red. Yo voy a esperar que salga la película en Netflix porque va a estar interesante. Sabemos que sí harán una película de esa. Sí, definitivamente. Este es un caso definitivamente de traición. Así yo es. Yo no veo por qué lo están dejando. Bueno, tal vez, mira, me voy a revisar en mi juicio. Ajá. Tal vez este hombre, si lo van a fusilar, va a pegar a hablar y decir muchas cosas que el gobierno no le conviene. Así que tal vez el acuerdo que han llegado es lo más conveniente para el gobierno. Porque, oye, tiene que haber embarrado mucha gente. Sí. Y el problema que hay de seguridad ahí, ¿por qué? Porque, Carlos, da nombres de agentes de defensa y de seguridad y de todo eso. O sea, puso en peligro la vida de mucha gente. De verdad que... Efectivamente, porque Israel está esperando un ataque de Irán desde hace años. Tiene que haber dado alguna información valiosa a Israel para que le perdonaran la vida. Definitivamente, sabe, posiblemente la lista de todos los contactos. Así es. Bueno, ¿qué significa para los inmigrantes el que Ron DeSantis, el nuevo gobernador de Florida, se haya comprometido a afrontar los problemas ambientales y al mismo tiempo dice acabar con el activismo de los jueces que legislan y no permitir las ciudades santuarios? O sea, bajo ninguna circunstancia, ciudades santuarios en Florida. Bueno, él tiene... Florida tiene una policía estatal. Así que yo me imagino que esa policía estatal puede penetrar en cualquiera de esas ciudades que se han declarado santuario. Ahora, ¿cuántas ciudades santuarios hay en Florida? Yo no sé. Bueno, yo no sé porque Miami iba a ser ciudad santuario y de momento como que se asustaron. Bueno, porque posiblemente le dijeron, mira, esto es lo que te puede pasar. El poderoso caballero Don Dinero se sentó en una mesa en Versalles y dijo, si tú conviertes esto en ciudad santuario, yo me voy de aquí. Pues imagínate. Así fue. Imagínate. Así fue. Bueno, Carlos, ya hemos analizado bastante, así que mañana nuevamente estaremos analizando estas y otras noticias. ¿Cómo no, Ray? Siempre es un placer hablar contigo. Claro, para mí también. Ahí estaba Carlos Chardón en vivo a través de Noticias Generación News. Les recordamos a ustedes que somos una presentación de Cruz Santiago y Asociados, 305-900-4541. Mire, hay algo importante, como le estábamos diciendo, no pierda su vida por no estar asegurado. Y usted dice, espérese, ¿qué tiene que ver eso? Sí, los seguros es para cuando uno se muere. No, equivocado completamente. Seguros que pagan en vida son los que trabajan Cruz Santiago y Asociados. Llame al 305-900-4541 para una consulta completamente gratis y una cotización completamente gratis. Vamos a regresar más adelante con información que tenemos para ustedes aquí en Noticias Generación News.